El paro registrado por el Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz ha bajado en 1363 personas durante el pasado mes de abril, lo que es un 0,7% en términos porcentuales. De esta manera el total de personas paradas registradas en la provincia se queda en las 183.199. La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía explica cómo abril permite encadenar un segundo mes consecutivo de descenso en el paro de la comunidad. Es igual en el caso de la provincia de Cádiz, donde entre marzo y abril han dejado de estar desempleadas un total de 6.048 personas. Al igual que ya sucediera en marzo, el sector servicios es el que se anota el mayor descenso del paro registrado. En esta ocasión, los servicios aportan más del 63% de la bajada total del paro de abril en Cádiz, mientras que en marzo aportaron más del 84%. Todos los sectores de la actividad económica en Cádiz ven reducirse su desempleo en este último mes. Los servicios cerraron abril con 1220 personas paradas registradas menos que el mes anterior. La industria con 394 demandantes menos, la agricultura con 210 y la construcción con 99 personas desempleadas menos. La excepción la presenta el colectivo de personas sin empleo anterior que terminaron el último mes con 560 demandantes más. Que en marzo. Por género, de las personas demandantes, abril deja reducciones del paro en ambos, si bien tres de cada cuatro personas que ven bajar su desempleo en el último mes son hombres. En términos interanuales, la provincia de Cádiz cuenta este abril con 2.301 personas paradas más que hace un año, lo que supone un 1,2% más de desempleo interanual.